Hola, hola mi gente, qué gusto. Una clase más técnica de los miércoles en ATT. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes en la sesión del día de hoy. Vamos a ver diagnóstico de sensores de oxígeno de banda ancha, ¿sí? Esta es una pregunta que nos hicieron hace una semana o 2 semanas más o menos en relación a, bueno, a que hagamos una clase relacionada con el tema de diagnóstico de sensores de banda ancha. Es algo bastante interesante porque el principio de funcionamiento difiere mucho de los sensores convencionales. Y la data o análisis del sensor realmente es bastante distinto. Así que mi gente, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos una clase muy, muy interesante, diagnóstico de sensores de banda ancha o también como se les conoce, los sensores de relación de aire-combustible. ¿Sí? Perfecto, mi gente, bienvenidos todos. Como siempre, les invitamos a que nos escriban por el chat, que nos indiquen dónde están siguiendo la transmisión, que nos saluden, que pregunten, que comenten. Todo es válido para poder seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Así que mi gente, bienvenidos. Hoy tenemos una clase interesante. Es un tema que a veces nos confunde mucho cuando estamos haciendo un diagnóstico. ¿Por qué tenemos un sensor que tiene 6 cables si normalmente los sensores tienen 4 cables? ¿Por qué al momento que estoy analizando la data del sensor aparece amperaje en vez de voltaje? Y esto básicamente es la forma con la cual operan o trabajan estos sensores de oxígeno de banda ancha o los sensores de relación de aire combustible. Así que mi gente, la clase de hoy está espectacular. Bienvenidos todos. Como siempre, les invitamos a que compartan. Mientras más gente se pueda unir a la transmisión, es mejor para que pueda aprender más gente y pueda seguir avanzando en esa estrategia de diagnóstico. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar los saludos a las primeras personas que están uniendo a la transmisión el día de hoy. Por acá nuestro amigo Temo también está ya conectado. Qué gusto, bienvenido. Por acá César también presente. Bienvenido César, un gusto. Por acá nuestro amigo, saludos desde Colombia. Trabajo para la marca Fiat, Jeep y Dodge. Qué gusto, Janer. Yo también tuve el gusto de trabajar para esa marca, una marca muy interesante. Cosas novedosas, alta gama en algunos vehículos. Entonces realmente es muy, muy interesante esa marca. Perfecto, vamos por acá. Stalin, saludos desde Ecuador. Qué gusto, Stalin. Bienvenido. Un gusto poder estar contigo el día de hoy. Por acá Javier también está igualmente conectado. Qué gusto, mi gente. Por acá Reinaldo también desde Buenos Aires, Argentina. Qué gusto, Reinaldo. Bienvenido. Nuestro amigo Segundo, que siempre está presente para aprender mucho más. Qué gusto, Segundo. Te agradezco por el tiempo también, por estar conectado en la sesión del día de hoy. Así que mi gente, no se olviden de compartir. Yo también voy a hacer lo propio. Miren, voy a compartir a mis grupos la transmisión y la sesión del día de hoy. Es una clase muy, muy interesante que realmente nos va a permitir aprender mucho de sensores, en este caso de oxígeno de banda ancha. Es realmente una clase bastante interesante. Es en relación a una de las preguntas que en este caso nos mencionaron la anterior, hace 2 semanas me parece, en relación a que hagamos una clase específica de sensores de banda ancha. Así que en este caso muy interesante la clase de hoy. Yo también estoy en este caso compartiendo. Denle clic en compartir para que más gente se pueda unir a la transmisión y pueda aprender un poquito más. ¿Sí? Yo doy el ejemplo, miren, estoy compartiendo en este momento a mis grupos, en este caso de Facebook, para que puedan unirse a la sesión del día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, mi gente. Vamos viendo con los comentarios de acá. Igualmente se está uniendo más gente. Les invitamos a que saluden, a que nos indiquen dónde están siguiendo la transmisión. Recuerden que este espacio es suyo. Este espacio es suyo. Ustedes tienen la libertad de compartir, la libertad de comentar, la libertad de participar con sus experiencias. Realmente todo es enriquecedor y todo es válido y todos aprendemos. Yo me incluyo en el grupo. Cuando ustedes comentan sus experiencias, comentan en este caso sus vivencias en relación a diagnóstico, en los temas que estamos viendo, todos aprendemos y todos fortalecemos el conocimiento, ¿sí? Así que mi gente, bienvenidos todos, vamos por acá. Marcel también está conectado, qué gusto. Excelente contenido como siempre, dice Marcel. Sí, hoy tenemos una clase muy interesante. El tema de sensores de oxígeno de banda ancha es algo que está en los vehículos. Ya vamos a ver la razón por la cual están estos sensores en los vehículos. Y al final, a veces nos complicamos un poquito en el diagnóstico porque no sabemos cómo atacar el diagnóstico, cómo hacer las mediciones de la data en el equipo, en este caso en el escáner, cómo hacer las mediciones. Si es que, bueno, quiero hacer la verificación del sensor como tal, ¿cómo hago las mediciones? Entonces, es muy interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que, mi gente, compartan, por favor, no se olviden de compartir. Acá también estamos desde México, con nuestro amigo que está conectado. Qué gusto, bienvenido. Javier también saludando por acá. Qué gusto esta parte, me gusta mucho la parte inicial porque hacemos conexión con ustedes, vemos dónde están siguiendo la transmisión, le meten toda la buena vibra para poder seguir avanzando en estas transmisiones semanales y poder seguir perfeccionando nuestra estrategia de diagnóstico en la parte
electrónica. Por acá también Cristian desde Costa Rica, bienvenido. Por acá también nuestro amigo González también está conectado, qué gusto, bienvenidos todos. Hoy tenemos una clase espectacular. Por acá nuestro amigo también desde Colombia nos está saludando. Muchas gracias por estar conectados en diferentes partes de la región. Para nosotros es un gusto y un honor poder estar con ustedes compartiendo estas sesiones, dando un poquito de conocimiento, un poquito de tip, aprendiendo también de lo que ustedes nos pueden comentar. Realmente es muy, muy interesante. Por acá también nuestro amigo dice desde Angelonápolis, dice, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Por acá también gente de Perú también se está conectando. Qué gusto, bienvenidos todos. Gente de Bolivia también, como siempre. Perfecto, Diego también está conectado, bienvenido. Miguel, por acá también tenemos gente de México también, qué gusto. Desde Bolivia, es un gusto poder estar con ustedes. Desde Quito, Ecuador también están por acá. Qué gusto, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener una clase espectacular. Vamos a ver, como siempre, los tips, la información clave para poder hacer un diagnóstico. Y vamos a hablar sobre sensores de oxígeno. ¿Sí? Los sensores de oxígeno de banda ancha están ya utilizándose en muchas marcas, en muchos vehículos. No es algo nuevo, la verdad. Pero al final, cuando nosotros estamos frente a un problema de un sensor de banda ancha, a veces se nos complica. Primero, desde el punto de vista de tener más cables. Tener 5 o 6 cables es algo diferente a lo que normalmente tenemos. Y la lógica de funcionamiento del sensor es totalmente distinta a lo que normalmente conocemos en sensores convencionales. Entonces, vamos a entender un poquito cómo a través de la data del equipo podemos hacer un diagnóstico, cómo yo puedo forzar, en este caso, al sensor o a los sensores, porque básicamente aquí tenemos un sensor delantero, un sensor posterior, que nos dé información, en este caso, nos estén hablando los elementos. Yo puedo hacer ese procedimiento a través de aceleración, desaceleración en el auto y puedo, en este caso, irme dando cuenta si los elementos están trabajando o no están trabajando. Así que está espectacular la clase del día de hoy. No se olviden darle clic en compartir para que más gente se una a la sesión. Saludos, buenas noches, Edwin, también como siempre ya conectado para la clase del día de hoy. Como siempre, les agradecemos por ese tiempo. En este momento todos podríamos estar descansando después de la jornada con la familia, pero le estamos dando un poquito de tiempo a la formación, capacitación, a seguir evolucionando. Y el efecto que genera estas charlas a nivel de todas las personas que siguen nuestro canal es increíble. La verdad es que hemos podido ver con los comentarios que ustedes nos comentan que básicamente el nivel técnico ha incrementado solo siguiendo las charlas de los días miércoles. Eso nos indica que estamos haciendo un buen trabajo y estamos aportando para mejorar el nivel técnico de la región. Así que bienvenidos todos, un gusto poder estar con ustedes. Por acá, Carlos, también desde Paraguay, Bolivia también por acá, Perú, perfecto, qué gusto. Por acá desde Tucumán, Argentina, ¿cómo están? Nos dice Joel, muy bien, Joel, espero que ustedes también estén bien. Hoy tenemos una clase espectacular, vamos a ver diagnóstico de sensores de oxígeno y quédense hasta el final, porque al final les voy a dar un valor agregado a esta clase, ¿sí? Les voy a indicar cómo hacer diagnóstico de catalizadores a través de las señales que nos da los sensores de oxígeno, específicamente el sensor número 2. Así que, mi gente, está espectacular la sesión del día de hoy. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Por aquí unos saludos más que la gente que está conectando. Como siempre, este espacio es para saludar, poder compartir. Recuerden que el canal es suyo, ustedes son parte importante de este canal. Si no estuviesen ustedes aquí, prácticamente no hubiese sesión o clase el día de hoy. Así que para mí es muy importante siempre saludar, estar con la gente, comunicar. Por acá también desde California. Por aquí nos dicen, déjenme ver una pregunta. Dice Rubén, buenas noches a todos. Una pregunta, ¿es posible o no reprogramación de la ECU para anular las entradas de los sensores de oxígeno o reemplazar otras entradas con sensores como el sensor MAP? Rubén, es posible, pero no desde el software o el equipo original. ¿Sí? Bueno, en algunas marcas sí. En algunas marcas, por ejemplo, cuando tú accedes al software o el equipo de diagnóstico por medio del software de ingeniería del fabricante, sí puedes hacer modificaciones, anulaciones y algunas cosas interesantes. Pero con el software o el escáner original no se puede llegar a hacer eso. Sin embargo, existen programas, existen equipos que básicamente modifican el mapeo o la configuración del software de la computadora y sí pueden llegar a hacer anulaciones de muchas cosas, sensores de oxígeno, válvulas de EGR, etcétera. Entonces, sí se puede llegar a hacer, pero no con el software original. ¿Sí? Esto está de moda en la actualidad, el tema de mejorar las prestaciones de los vehículos o de los motores a través de configuraciones de software. Muchos fabricantes a nivel mundial tienen desarrollados varios stages o varias etapas, en este caso de mejora. Y dentro de eso también hay la función de quitar elementos para poder simplificar, en este caso, algunas condiciones de funcionamiento de operación en el tema de emisiones específicamente. Ese es el tema, ¿sí? Muy buena pregunta. Perfecto, William, también saludos desde Ecuador por acá. Saludos desde Australia, Frank. Qué gusto, Frank. Ahí nos vemos a la distancia. Tú ya estás en el futuro, estás un día más. Nosotros estamos acá todavía en la noche.
Qué gusto que estés conectado en la sesión del día de hoy. Por acá también desde México nos están siguiendo. Qué gusto. Quiero activar mi cuenta de simulador y enviar correo. Carlos, estamos pendientes de este tema, no te preocupes. Justamente el equipo estaba revisando hoy el tema del chat, del grupo privado de Facebook y también el tema de correos. Seguramente en estos días ya te activan el tema de simulador, ¿sí? ¿Cómo es este tema de simulador para la gente que está siguiéndonos? En Técnico 03, normalmente cuando se termina el programa de Técnico 03, accedemos a una cuenta de simulador para poder practicar todo el tema, pero es una cuenta paga. Entonces, esa cuenta paga básicamente tiene más de 150 casos para poder afinar la estrategia, ¿sí? También hay la opción gratuita, le hemos dicho en algunas veces, ustedes pueden entrar a, simplemente digiten en Google como Simulator Challenger y ahí van a poder acceder a una cuenta gratuita para poder practicar en el caso de que quieran utilizar esta herramienta, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Por acá igualmente desde Manta, Ecuador, perfecto, acá desde Guayaquil también están saludando, por acá también nuestro amigo Stroker también está conectado, qué gusto. México también presente, qué bueno, mucha más gente conectada en la sesión del día de hoy, una clase espectacular, no se van a arrepentir. Al final de esta clase van a aprender muchas cosas. Por acá dice, ¿cómo se identifica un sensor de oxígeno por el número de cables? Sí, la verdad es que puede ser así. Si tú tienes un sensor de oxígeno, normalmente los sensores de oxígeno actuales tienen cuatro cables, dos cables del calefactor y dos cables del sensor. Es uno de señal y una de tierra, ¿sí? Vehículos más antiguos, cuando hablamos de sensores de oxígeno de circonio, o los convencionales podrían haber llegado con tres cables, podrían haber llegado con dos cables o con un cable. Sí, los modelos más viejos, que no tenían calefactor, tenían un solo cable. Y la tierra la hacía con la carcasa del sensor, que se unía, en este caso, al escape. Pero actualmente, si tú quieres diferenciar entre un sensor convencional y un sensor de banda ancha, el número de cables es la forma con la cual vas a diferenciarlo. Si tú tienes 5 o 6 cables, es banda ancha. Si tienes 4 cables, es convencional. ¿Sí? Perfecto. Muy buena pregunta. Miren, desde ya se están dando preguntas y eso es muy bueno. Es muy bueno para poder seguir aprendiendo. Chile también presente. Y mucha gente está conectando de diferentes partes de la región, de Ecuador también. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes por estar conectados, mi gente. Eso es lo más importante. Yo siempre les agradezco por el tiempo que están dando a estas charlas. Después de la clase, tu pedido de activación será activado. Dice, por ejemplo, el equipo ya está pilas ahí por el tema de la activación. Muchas gracias, equipo, por estas respuestas, ¿sí? Con HP Tuner es bueno para hacer buenas noches para todos. Exactamente, ¿sí? Ángel, muchas gracias por el aporte. Existen muchas, muchas herramientas para poder modificar, poder quitar elementos como sensores, en este caso válvulas de Jere y algunas cosas adicionales, pero eso es un procedimiento fuera de lo que compete al tema de servicio, ¿no? Es con equipos, con software, en este caso proveído de algunas marcas de este tipo de adecuaciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Miren, seguimos aprendiendo. Saludos también desde Venezuela, mi gente de Venezuela, presente también por acá. ¡Qué gusto! Aquí nuestro amigo dijo, ¿a qué se debe que un sensor de oxígeno deje trabajar en caliente? Porque cuando el motor está frío, el sensor trabaja bien. Normalmente los sensores de oxígeno, es una muy buena pregunta, ¿no? Ya vamos a entrar un poco en detalle para poder explicar el funcionamiento de los sensores. Pero normalmente debe haber algún problema en el sensor. O sea, básicamente debe haber algún inconveniente en el sensor internamente que está generando ese efecto. Normalmente los sensores trabajan en toda su zona de temperatura, en este caso en frío, en caliente, cuando llegan a temperatura de funcionamiento. Tal vez podría ser algún tema relacionado con el calefactor que no está trabajando bien. Ya vamos a ver un poquito más en detalle el funcionamiento de los sensores. Y vamos a entrar a hablar un poquito de sensores de oxígeno, en este caso convencionales, para poder entender el contexto. Y luego nos vamos a centrar en lo que son sensores de oxígeno de banda ancha. Así que, mi gente, no se olviden de compartir, por favor, ¿sí? Dice, aquí nos está preguntando nuestro amigo Ronald, ¿qué tal? ¿Cuándo inicia el curso de técnicos de los tres? Es una muy buena pregunta. Y hay buenas noticias, mi gente. Hay buenas noticias porque a partir de la siguiente semana ya entramos en tema de calentamiento del Grand Prix. Básicamente, el Grand Prix es un evento que lo abrimos pocas veces al año. Ya es básicamente la puerta de entrada al programa o al curso técnico cero estrés. Así que desde la siguiente semana entramos con fase de calentamiento. Vamos a tener 2 semanas de calentamiento. Vamos a hacer en vivo esta ocasión el tema del Grand Prix para que todos ustedes puedan preguntar. El Grand Prix, básicamente, para las personas que no nos han conocido en ese evento, es un evento que les da las herramientas, desde lo más básico hasta un poquito lo más avanzado, para comenzar a hacer diagnósticos en la gestión electrónica, ¿sí? Y, lógicamente, para las personas que quieran ir un poquito más allá y como nuestro amigo Ronald quiera ya entrar a Técnico 03, que es básicamente la puerta de entrada a ser un diagnosta de alto nivel, básicamente están abiertas las puertas a través de ese Grand Prix. Básicamente, en unas 3 semanas estamos ya lanzando el Grand Prix. Así que, Ronald, estate pendiente.
van a venir cosas interesantes y va a ser en vivo en esta ocasión. Así que va a estar muy, muy interesante, ¿sí? Perfecto, vamos a ver, por acá nuestro amigo dice, buenas, tengo un Jetta, ¿cómo se hace para medir la temperatura del catalizador? Casi no menciona una estrategia de funcionamiento. El tema de la temperatura del catalizador depende del sistema. La verdad es que no es muy común encontrar en los pedidos datos el tema de la temperatura, pero en algunas gestiones de electrónica sí se podrá encontrar el dato para poder evaluar la temperatura, ¿sí? Lógicamente que dentro del contexto de lo que vamos a analizar el día de hoy, vamos a centrarnos en el tema de catalizador, pero específicamente en el tema de diagnóstico, para ver si el catalizador está funcionando o no está funcionando a través de la data o de las gráficas que nos permitan dar la electrónica, tanto en un sistema convencional como un sistema, en este caso, de banda ancha, ¿sí? Perfecto, mi gente, vamos a ver por acá. Aquí igualmente nos están compartiendo algunos temas, qué gusto, hoy ha estado muy, muy, muy intenso el chat y eso les agradezco por toda esa participación. Con una computadora programable puedes eliminar sensores y puedes utilizar lo que quieras, puedes eliminar sensores de oxígeno. Acá en Puerto Rico se usa mucho para los carros de fiebre y de pista, o sea, básicamente los piques. Muy bien, exactamente, qué gusto. Perfecto. Por acá dice nuestro amigo, dice, un convertidor catalítico tapado, el sensor de oxígeno indicará para darse cuenta. Es un poco difícil, ¿sí? Cuando tienes un tema de catalizador tapado, es mejor utilizar una herramienta que se llama probador de presión del gas de escape. Y con eso tú te vas a dar cuenta claramente cómo está el catalizador. Con las señales de los sensores es un poquito difícil. Tal vez el comportamiento del motor puede darte una condición que no tienes más aceleración más de 4.500, pero en algunos vehículos, por default, viene ese sistema de protección. Entonces, a veces te equivocas. En vehículos más viejos, sí. Uno aceleraba a fondo y el auto no aceleraba más de 4.500 revoluciones y eso te indicaba claramente un tema de catalizador tapado. Pero actualmente las sesiones electrónicas tienen limitadores de revoluciones. Y cuando tú estás en vacío, no te sube más de 4.500. Entonces, ahí puede haber una complicación. La herramienta clave es medir la presión en el sistema de escape y con eso sales de dudas en tema de catalizadores tapados de una manera fácil y rápida. Perfecto. Muy bien, Perú. Por acá también Quito. Qué gusto. Muchos comentarios. Vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar con la sesión. Está muy interesante y vamos a hablar sobre el tema de diagnóstico de sensores. En este caso de banda ancha, está muy, muy interesante la sesión del día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá, mucha interacción, no se olviden de compartir, mi gente, el tema está extremadamente interesante en la sesión del día de hoy. A ver, déjenme ver por aquí si puedo solo compartir. Aquí estamos, perfecto. Hice una pequeña presentación para poder ayudarme y apoyarme en esta charla. Déjenme ver si es que les puedo, en este caso, compartir y aquí estamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico de sensores de banda ancha, para entrar un poco en contexto, vamos a ver un poquito el tema de sensores de oxígeno convencionales, ¿sí? Para poder entender. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando tenemos una configuración de sensores de oxígeno, en este caso de banda ancha, viene una mezcla, ¿sí? Viene un sensor de oxígeno de banda ancha en el sensor número uno, ¿sí? Que es el que está antes del catalizador, y el sensor convencional en este caso, luego del catalizador, ¿sí? Entonces, siempre hay esa mezcla entre un sensor de banda ancha y un sensor convencional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sensores de oxígeno convencionales, lo que acontece es esto. Si ustedes van a tener una variación de voltaje que va desde 0 hasta 1 voltio, o si normalmente si hablamos de milivoltios, está en el orden de 450 cuando está la mezcla estequiométrica, 800 o 900 milivoltios cuando estamos con mezcla rica, y es de 0 a 200 milivoltios cuando estamos de mezcla pobre, ¿sí? Esa es la gráfica básicamente que representa el comportamiento de un sensor de oxígeno convencional, que normalmente viene con un componente que se llama circonio. Y básicamente, ¿cuál es la idea de funcionamiento del componente? Es que valida la cantidad de oxígeno que yo tengo en el gas de escape con la cantidad de oxígeno de la atmósfera, ¿sí? Entonces, a medida que yo tenga mayor diferencia entre la cantidad de oxígeno en el gas de escape que sale por el conducto, el caño de escape, y en este caso el oxígeno del ambiente, ahí vamos a tener una variación. Mientras más grande sea esa variación, tenemos un valor, en este caso, que va diciéndonos que tenemos una mezcla rica en el sistema, ¿sí? Entonces, cuando esa variación de oxígeno es mucho más grande entre el gas de escape y el oxígeno que está en la atmósfera, tenemos un valor que nos representa con 0.9, 0.8, hasta puede ser, en este caso, un voltio, ¿sí? Eso es básicamente una mezcla rica, ¿sí? Y cuando tenemos esa diferencia mucho más pequeña, ¿sí? Cuando básicamente la cantidad de oxígeno está mucho más cercana entre el valor de oxígeno atmosférico y el valor de oxígeno en el gas de escape,
tenemos una condición de mezcla, mezcla pobre, ¿sí? Cuando tenemos valores de mezcla pobre, estamos hablando de un valor de 0.2, ¿sí? Voltios aproximadamente. Y ustedes ven la gráfica, se presenta de esta manera. Aquí tengo valor de mezcla rica y acá tengo valor de mezcla pobre, ¿sí? O en este caso, si ustedes ven las zonas, la franja de color gris es rico, la franja de color azul, en este caso, es pobre. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí todo bien. Es básicamente cuando ustedes hacen un diagnóstico de un sensor, en este caso de oxígeno, convencional o de circonio, ustedes van a ver que normalmente tenemos una variación importante entre mezcla rica y mezcla pobre. ¿Qué quiere decir? Que el sensor va a estar oscilando constantemente entre 200 y 800 milivoltios y va a estar generando, si ustedes ven la gráfica con un osciloscopio, va a generar una onda senoidal, ¿sí? Una onda que sube y baja. Y eso nos indica que el sensor está trabajando bien. Cuando el sensor se queda estanco y se queda rectilíneo y no oscila, eso me indica claramente que el sensor está dañado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es la razón por la cual se dejaron de utilizar estos sensores de oxígeno convencionales? Por lo menos para el sensor número 1, el que está antes del catalizador. Porque si ustedes se fijan aquí, y esa es la parte interesante, miren. Aquí ustedes cuando estamos en mezcla estequiométrica, esta parte que está aquí recta, sí, que está vertical aquí, es un rango bastante amplio en donde el sensor no marca mucha diferencia entre mezcla rica y mezcla pobre. Entonces quiere decir que el sensor es preciso o marca data o señal cuando está en valores muy altos de voltaje o cuando está en valores muy bajos de voltaje. Pero cuando está en la zona de mezcla estequiométrica de 0.450, bueno, 0.45 voltios o 450 milivoltios, un poco más, un poco menos, no marca el sensor una diferencia importante. Entonces, esto quiere decir que el sensor al final no es muy preciso, no es muy preciso en la captura de datos y eso hace que esa velocidad de respuesta que tenga el sensor no sea tan beneficioso para el tema de emisiones en el auto, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la razón por la cual se mudó o se cambió de los sensores convencionales a los sensores de banda ancha. Los sensores convencionales, como les digo, esta zona de aquí no marca una diferencia importante y eso hace que los datos no sean tan precisos en relación a lo que está indicando en relación a la corrección o monitoreo de una mezcla rica y mezcla pobre en el sistema, ¿sí? Por esa razón, se mudó a utilizar sensores de banda ancha o sensores de relación de aire-combustible, ¿sí? Normalmente también se les conoce como sensor A/F, ¿sí? Es sus siglas en inglés, Air and Fuel. Entonces, básicamente son sensores que van determinando la relación entre el aire y el combustible, ¿de acuerdo? Ahora, aquí yo les he puesto dos gráficas. La gráfica del sensor, en este caso, convencional. Si ustedes ven en esa franja roja que está marcado ahí de manera vertical, es la zona donde el sensor como que no hace nada, ¿sí? Pero cuando ya llegamos a un valor alto de mezcla rica o mezcla pobre, ahí se puede ver esa variación de voltaje, ¿sí? De una manera significativa. Pero cuando hablamos de sensores, en este caso de banda ancha, y vamos a regirnos y a ver la gráfica que en este caso está a la derecha, ustedes van a notar que aquí cambia el contexto, porque cuando hacemos un análisis, un sensor de banda ancha, lo que manda no es el voltaje, lo que manda es la variación de corriente, ¿sí? Cuando ustedes hacen un diagnóstico de un sensor convencional, yo puedo tomar mi multímetro, puedo verificar valores de voltaje, si el sensor está oscilando entre 200 y 800, está bien, entonces todo bien, hasta ahí puedo utilizar el escáner también, con el escáner verifico valores de voltaje y lo que voy a ver es exactamente lo mismo. Si quiero conectar mi osciloscopio, hago lo mismo. Conecto el osciloscopio y veo la variación de voltaje y no ha pasado nada, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando con sensores de banda ancha, ese tema de voltaje queda de lado. Y aquí entra en juego la verificación de corriente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un análisis de un sensor, en este caso de banda ancha, tenemos que verificar corriente, ¿sí? Ya no voltaje, ¿sí? Y aquí viene ese análisis interesante porque cuando yo tengo un valor de corriente que está cercano o está en cero, puede ser miliamperios, puede ser microamperios, porque esas son las unidades que se manejan. No es que se maneja valores de corriente de amperios muy alta. Manejamos normalmente rangos de miliamperios y microamperios, ¿sí? Cuando el valor está en cero, eso nos indica una mezcla estequiométrica, ¿sí? A diferencia cuando teníamos un valor o un sensor, en este caso convencional, un valor de 450 milivoltios, o 0.45 voltios, me indicaba que estaba en relación estequiométrica. La relación estequiométrica es 14.7 partes de aire y una parte de combustible. O sea, es la relación ideal que en un motor siempre va a fluctuar. Nunca podemos mantenernos en ese rango. Siempre va a ser fluctuante
O la computadora, la gestión electrónica, lo que va a tender es justamente a tratar de llevar este valor al valor estequiométrico siempre, ¿sí? Entonces, miren, mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien con el tema de la primera partecita, explicando un poco la diferencia entre un sensor, en este caso de oxígeno convencional, y un sensor, en este caso, de banda ancha. ¿Sabían que los sensores de banda ancha se miden corriente, sí, en vez de voltaje? Entonces, por favor, escriban por el chat, mi gente. Recuerden que su participación es muy, muy importante, ¿sí? Perfecto. Por acá dice nuestro amigo, dice, aprovechando estos minutos para preparar en banco una ECU de ABS o airbag, ¿qué se debe conectar a la ECU para testearlo? Normalmente, Joel, si tú quieres hacer una prueba de banqueo, lo que tienes que hacer es conectar alimentaciones y tierras. Puedes tener alimentaciones de contacto o ignición, alimentaciones directas de batería y tierras. Con eso ya podrías, en este caso, activar la computadora. De ahí ya las señales que tú quieras, en este caso, ingresar, ya tienes que ver el diagrama y ver qué quieres a partir de eso poder, en este caso, emular en entrada de cada una de las computadoras. Perfecto. Por acá dice, ¿cómo se puede comprobar un sensor de oxígeno del catalizador en el cableado? Nos dice, ¿sí? Diego, normalmente cuando son sensores, y justamente es lo que estamos conversando en este momento, si tú tienes un sensor convencional, tranquilamente tú puedes verificar, en este caso, la señal directamente a través de tu voltímetro, directamente midiendo voltios. Si tienes un sensor de banda ancha, eso es interesante, porque en un sensor de banda ancha no vas a poder, en este caso, medir voltaje directamente de la señal. Y lógicamente, para medir corriente es complicado, porque los valores de corriente están en el orden de mili a microamperios. Entonces, es un poquito complicado y tienes que valerte del equipo de diagnóstico para medir el dato, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Y lo vamos a ver más adelante en la etapa de diagnóstico del componente, hablando de sensores, en este caso, de banda ancha. Si tú puedes ver el voltaje de referencia, hay un voltaje de referencia de 3 voltios aproximadamente, que es para energizar el sensor, si quieres hacer una medición en el sensor como tal, ¿sí? Perfecto. Aquí nuestro amigo dice, Carlos, sensor AF es el de banda ancha. Exactamente, Carlos. Los sensores AF, que son relación de aire-combustible, o sus siglas en inglés, air fuel, básicamente son los sensores de banda ancha. Perfecto. Muy bien. Germán también está conectado por acá. Bienvenido, Germán. Un gusto. Carlos dice, ¿cómo puedo anular las señales de los sensores de oxígeno? Pasa que anularon el catalizador en un grid wall y se prende el check. Ahí, Carlos, lo que tienes que buscarte es un proveedor. Hay proveedores que programan computadoras. Ellos tienen conexión. Yo lo he hecho en algunas ocasiones para anular ciertas cosas en los vehículos. Entonces, básicamente, ellos tienen conexión con los proveedores de software y tienen diferentes etapas y pueden hacer esa anulación. Lógicamente, que hay que analizar si es que está el desarrollo para ese vehículo y al final ellos pueden ingresar y eliminar y dejar el vehículo sin el sistema para que funcione bien, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver por acá, saludos desde Colombia, excelente, muchas gracias. Está interesante la clase de hoy, muchos comentarios. No se olviden de compartir, mi gente, denle en compartir para que más gente se pueda unir a la sesión del día de hoy. Esta ya la respondimos, cómo diferenciar un sensor de oxígeno de un de banda ancha por el número de cables directamente, te puedes dar cuenta, ¿sí? Si tiene 5 o 6 cables es banda ancha, si tiene 4 es, o 4 o menos, es sensor de oxígeno convencional, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver. Un sensor de banda ancha puede ser de 4 cables, difícil, porque un sensor de banda ancha necesita polarización. Entonces, es difícil que pueda tener 4 cables. No descarto, no me he topado con sensores de 4 cables, pero normalmente los que he visto son de 5 y 6 cables, ¿sí? De 4 es un poquito difícil, ¿sí? Perfecto, aquí Carlos, igualmente esta pregunta también la revisamos. ¿Cómo chequear un sensor de oxígeno de 6 cables con el voltímetro? Lo vamos a ver más adelante. Se pueden hacer varias pruebas. Voltaje de polarización, que tiene que estar en 3 voltios aproximadamente. Se puede hacer revisiones, en este caso de continuidad, de algunas cosas adicionales, pero en lo que es la señal como tal, eso es amperaje, ¿sí? Amperaje, y eso hay que revisarlo con el equipo de diagnóstico, ¿sí? Perfecto, por acá Germán me dice el tema del contacto. Germán, ok, ya nos ponemos en contacto, vamos a ver por acá. Aquí dice, Manuel dice, un gran elogio para todos los que nos gusta esta profesión. Muchas gracias, Manuel, todos estamos aquí conectados, dando un poquito de tiempo, pero es apasionante y cada falla es un reto. Sí, cada falla que tenemos, esa es la diferencia entre las diferentes profesiones, ¿no? A veces, por ejemplo, yo hago una relación, ¿no? Cuando estamos trabajando en agencia o concesionario, la parte comercial vende autos, pero la parte de servicio es la que resuelve problemas, ¿sí? Y muchas veces los problemas de autos nuevos o autos que están circulando. Y ese mérito no nos quita nada. El tema de llegar a un auto, meterle cabeza, hacer mediciones y luego que el auto se resuelva y que haya llegado a otros talleres también que no hayan podido resolver la falla y hemos podido resolver, ese mérito y ese orgullo no nos quita a nadie, ¿sí? Eso es amor
a nuestra profesión, a nuestra carrera, y eso es lo que nos mueve para seguir adelante, ¿sí? Perfecto, por acá también gente de California, estamos presentes para aprender, qué gusto. Muy bien, hola Germán, escríbenos en privado, dice, perfecto, el equipo también está ahí apoyando. Aquí nos dice nuestro amigo, en todas las marcas los autos del SM envía voltaje de referencia de 450 milivoltios. Esa es una pregunta que nos hicieron en este caso la anterior vez, sí, y creo que era Germán. Básicamente, el sensor como tal, si es que nosotros hacemos una medición en el sensor y el sensor está desconectado, el sensor no va a emitir nada porque necesita tierra y la tierra normalmente el sensor la da por la computadora. Ahora, si es que en este caso yo hago la conexión al vehículo y ya el sensor está funcionando, ahí básicamente vamos a tener ya los valores o la fluctuación de valores, en este caso de voltaje, ¿sí? Entonces, la verdad es que es difícil. Es difícil que un sensor desconectado, si es que va por la pregunta por ahí, y esto es una pregunta que nos quedó abierta la otra, hace unas dos clases, me parece. Si es que un sensor, lo mido desconectado, puede dar un valor de 450 y la verdad es que no. O por lo menos la prueba que yo hice no me dio 450 milivoltios desconectado porque necesita una tierra para poder funcionar, ¿sí? Perfecto, dice por acá, buenas noches, excelente información, súper felicito cada chat que brinda desde Colombia. Muchas gracias, Romel. Perfecto, entonces vamos a ver. Los sensores de oxígeno de 5 jalves es porque tiene dos calentadores. No, normalmente tienen un solo calentador, Edwin. Solo tienen un calentador como cualquier sensor convencional. La diferencia está en los voltajes de polarización que tiene y las señales del sensor como tal, ¿sí? Pero solo tienen un calefactor con dos cables como cualquier tipo de señal. Por acá Ronald dice, buenas noches, ¿cuándo inicia el curso técnico? Se los traigo, Ronald. Estamos en fase de calentamiento. La próxima semana entramos con fase de calentamiento, dos semanas para calentar, dejar a punto a la gente para que entre al Grand Prix. Luego del Grand Prix va a estar abierto el tema de técnico 03, ¿sí? Así que arrancamos ya desde la próxima semana con este tema del Grand Prix, que es un evento muy, muy interesante para poder, en este caso, aprender mucho, ¿sí? Germán dice, ¿cuál privado? Germán, escríbenos al Facebook, al Messenger, y ahí te podemos dar la información sin problema, ¿sí? Aquí nos dice nuestro amigo, ¿cómo se mide la presión de salida del escape y cuánto debería ser? Creo que tenemos una clase en relación a este tema, pero básicamente los valores de presión no deben subir más de un PSI, si mal no recuerdo. ¿Y cómo se mide? Se saca el sensor delantero, el sensor número uno, antes del catalizador, conecta el manómetro de presión, haces la medición en marcha mínima, y luego, si es que no hay una variación mayor a un PSI, tienes que hacer una aceleración como máximo hasta 3,000 revoluciones. Y ahí te va a marcar básicamente el valor. Si sube la presión demasiado, quiere decir que efectivamente hay una restricción en el sistema de escape, ¿sí? Perfecto, vamos a ver por acá. Saludos igualmente, estamos ahí respondiendo a muchos comentarios, muchas participaciones, qué gusto. Déjenme ver por acá. Aquí nos dice, ¿los sensores de cuatro cables es de banda ancha? No, de cuatro cables es convencional, cinco o seis cables es de banda ancha, ¿sí? ¿Se puede medir el sensor en qué medidas? Ya vamos a ver eso, Germán. A continuación vamos a ver, la clase de hoy está muy, muy interesante, mi gente. Muchas preguntas. Dice, ¿cómo puedo enseñar a la EQ cuando no hay un catalizador de evitar el código, el P0420? Dice Carlos. Habría que, lógicamente, con estos software de modificación, hacer esta exclusión para que no te dé el código 0420, ¿sí? Entonces, ahí básicamente lo que está indicando es un problema de rendimiento de catalizador. El sistema, claro, al momento que está sin catalizador, saca el código con los dos sensores y te está indicando un código de avería en el catalizador, ¿sí? Perfecto, muchas buenas preguntas el día de hoy. Dice aquí nuestro amigo, dice, ¿el sensor AF puede variar más combustible o más aire? La verdad es que ya vamos a hablar un poquito en el funcionamiento del sensor, pero al final trabaja de una manera bastante parecida a un sensor convencional. Entonces, no va a haber tener mucha variación. Lo que trata es de igualar, en este caso, las condiciones, ya les voy a explicar más adelante, para poder nivelar los voltajes y generar justamente el funcionamiento de la señal en función del consumo de corriente que genera para ese efecto. Es bastante interesante, ¿sí? Perfecto, muchas preguntas, qué gusto. Me llegó un sensor de banda ancha, dice aquí William, miren, aquí dice, me llegó un sensor Nissan X-Trail de banda ancha con cuatro cables. Interesante, interesante, voy a revisar la información para ver cómo está el tema de cuatro cables en un sensor de banda ancha. La verdad es que, como les digo, yo también sigo aprendiendo en el proceso, pero voy a revisarlo y les comento a ver qué pude encontrar. Capaz que ahí están compartiendo alguna tierra, tal vez con alguno de los elementos y tal vez puede ser por ahí que esté el tema, ¿sí? Habría que revisarlo bien, ¿sí?
Perfecto. ¿Es correcto eliminar los sensores? No, no es, nunca es correcto eliminar los sensores, pero a veces hay que hacerlo cuando hay esos problemas de que se quitó el catalizador o quiero engañar el sistema para que no me se prendan las luces o los check engine, en este caso, en el vehículo. ¿Sí? Perfecto, vamos por acá. Continuamos, mi gente. Entonces, muy, muy interesantes las preguntas. Agradezco, no se olviden de compartir. Y miren, vamos a ver un poquito cómo funciona el sensor. ¿Sí? Si ustedes ven físicamente el sensor, no hay mucha diferencia. Un sensor de oxígeno convencional, un sensor de oxígeno de banda ancha, son prácticamente iguales, no hay mucha diferencia. ¿Cómo me doy cuenta? Por el número de cables. ¿Sí? Como les digo, de mi experiencia, cuando tenemos 5 o 6 cables, directamente es banda ancha. Puede ser que haya de 4 cables, no me ha pasado, pero ahí sí habría que revisar la información y estar seguros de que ese sensor, en este caso, es de banda ancha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona esto? A diferencia del sensor, en este caso convencional, el sensor de banda ancha tiene dos cámaras. Si ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que les he puesto, miren, aquí están los terminales inclusive, ¿sí? Por ejemplo, este es un sensor que tiene, en este caso, 5 cables, ¿sí? Entonces tiene una tensión de referencia. Esa tensión de referencia normalmente está en el orden de 3 voltios. Tiene un control de la célula de inyección, que ya vamos a ver qué es. Tiene una alimentación al calefactor, tiene una señal de la célula de medición y tiene una resistencia de calibración. Entonces, por eso es que tiene más cables, ¿sí? Con 4 cables es un poquito difícil, pero con 5 funciona bien porque ahí comparte algunas señales, por ejemplo, la alimentación del calefactor o algunas cosas adicionales. Y con 6 también puede funcionar, ¿no? Entonces, al momento que tenemos dos cámaras, la una cámara, o se le llaman células, la una es la célula de medición, que básicamente está midiendo el oxígeno, al igual que el sensor convencional, el oxígeno en el ambiente. Y la otra celda, que está acá adentro, es una celda de inyección, que es la celda que está en contacto, en este caso, con los gases de escape, ¿sí? Y en el medio de ambas celdas hay una celda que es una cámara de difusión, o también se le llama celda de oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí es donde comienza la magia del funcionamiento de ese sensor. Entonces, lo que va a hacer el sensor es va a tratar de, a través de compartir un ion de oxígeno, va a tratar de nivelar los valores de voltaje, porque sí generan voltaje esos sensores. Es como los sensores convencionales generan voltaje. Pero dentro de la data no se evalúa el voltaje, se evalúa la corriente. ¿Por qué? Porque al momento que está funcionando el sensor en el sistema de escape, lo que va a tratar es, de alguna forma, a través de ese préstamo, ¿sí?, del ion de oxígeno, lo que va a hacer es va a tratar de igualar el voltaje en ambas celdas, ¿sí? Entonces, lo que el sensor mide no es el voltaje, sino mide la variación de corriente que se necesitó para poder llegar a equilibrar las celdas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos al momento que analizamos la gráfica o analizamos el diagnóstico del sensor. Lo que vamos a ver es una variación de corriente en el funcionamiento del sensor, ¿sí? Es muy, muy interesante el funcionamiento. Difiere un poco de un sensor convencional, pero al final lo que nos está dando es una data para poder entender desde el punto de vista de gases de escape o emisiones si la mezcla es rica o la mezcla es pobre, ¿sí? Esto les hablo a nivel general. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, hay mucha información de funcionamiento de los sensores para que entiendan cómo funciona esa compartición de iones de oxígeno. Pero al final, lo que a nosotros nos interesa, ya específicamente aterrizando el tema diagnóstico, es esto, ¿sí? ¿Cómo trabaja o cómo yo evalúo el funcionamiento de un sensor cuando tiene mezcla rica o mezcla pobre? Es muy importante porque a veces hay confusiones. A veces pensamos que un valor positivo es un tema de mezcla, en este caso rica, y no es así, ¿sí? Miren lo que sucede aquí en esta gráfica. Si ustedes ven el punto rojo, cuando yo tengo valores negativos, no son valores muy grandes, estamos hablando de miliamperios o microamperios, pero cuando yo tengo valores negativos de corriente, ¿sí? Eso me está indicando que yo tengo una mezcla rica, ¿de acuerdo? Y esta mezcla rica, al momento que yo analizo la gráfica o analizo la data, porque esto hay que verificarlo con el equipo de diagnóstico, ¿sí? Como les digo, ¿se podría llegar a hacer una medición de corriente? Tal vez sí, tal vez poner una en serie. En este caso, un multímetro, tal vez con una pinza amperimétrica, no sé si es que llega a medir tal vez ese valor de micro o miliamperios, pero el tema de que cuando estamos manejando amperaje es delicado. Cuando yo analizo voltaje como un sensor convencional, no hay problema, ¿sí? Yo puedo hacer mediciones, hago una medición en paralelo y todo está bien, pero cuando comienzo a hacer mediciones, en este caso de amperaje, una variación que yo pueda generar de amperaje, un corto, alguna cuestión, me va a dañar la computadora. Entonces, no les recomendaría que se arriesguen a medir amperaje directamente en el sensor. Entonces, eso hay que leerlo a través de la data o los parámetros que me da el equipo de diagnóstico, ¿sí? Con eso hago lo que tengo que hacer correctamente
y evaluó cómo está el funcionamiento, en este caso, del sensor. Entonces, recuerden, cuando tenemos valores negativos, ¿sí?, de corriente, porque esto de aquí es una gráfica de corriente, ¿sí?, eso me indica una mezcla rica. Y aquí viene la parte interesante del asunto, ¿sí? Yo puedo, a través de la gráfica que me da el equipo, yo puedo validar los dos sensores a la vez. Yo puedo, en este caso, en la parte superior aquí, miren, yo tengo el valor del sensor número 1, que es un sensor de banda ancha, y en la gráfica que está abajo, tengo los valores de un sensor convencional. Este sensor, el de arriba, es el que está antes del catalizador, que es de banda ancha, y el de abajo, en este caso, el que está luego del catalizador, que es un sensor convencional. La diferencia de unidades, miren, aquí tengo microamperios y acá tengo voltios. Entonces, ahí se puede ver la diferencia y entender, en este caso, cuál sensor es cuál, ¿sí? Ahora, si ustedes ven en la parte, en la gráfica, en esta parte de acá que está al final, esta franja de color verde, ustedes van a notar que cuando yo genero una aceleración, la gráfica del sensor de corriente va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando estoy acelerando, yo estoy haciendo una mezcla, de alguna forma estoy generando una mezcla rica. Estoy mandando más combustible al motor y eso se va a traducir en generar una mezcla rica. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Como vimos anteriormente, cuando la gráfica es negativa, tiende a bajar a negativo, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de valores bien pequeñitos, no son microamperios o miliamperios. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la gráfica, dice menos 258 microamperios. La tendencia de la curva comienza a bajar, como se puede ver aquí en la flecha, y eso me indica que estoy generando una mezcla rica en una aceleración, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con la gráfica del sensor número 2? El sensor número 2, ustedes pueden ver aquí en la flecha, el valor de voltaje subió a 0.84 voltios. Esto me está indicando que, en este caso, yo tengo una mezcla rica, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes están haciendo un diagnóstico de los sensores, ustedes pueden forzar al sistema que les dé información. Sí, si bien es cierto, yo puedo ir, como muchos de ustedes indicaban, yo puedo ir con mi multímetro y medir, ¿sí? Pero antes de entrar al multímetro y medir, yo puedo, en este caso, forzar al sistema para generar una aceleración. Y básicamente lo que me voy a encontrar aquí es que tengo un comportamiento de corriente negativa en el sensor número 1, que es de banda ancha, y tengo un comportamiento, en este caso, de mezcla rica que está trabajando, en este caso, en el sensor número 2. ¿Qué me indica esto al final? Me indica que los sensores, a priori, están trabajando adecuadamente. O sea, el 1 se está comportando como debería comportarse, corriente negativa en aceleración o mezcla rica, y el otro, que es un sensor de oxígeno convencional, me está indicando un valor de 0.84, que eso corresponde a un valor de mezcla rica, ¿sí? Entonces, hay que también apoyarse un poquito en las condiciones o en los valores que me da el equipo para, a priori, revisar si los sensores están funcionando y están trabajando como deberían trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos mezcla pobre? ¿Sí? Y no es que este sensor se quede mezcla pobre, mezcla rica. Siempre va a estar oscilando. Lo ideal es que el punto esté en cero miliamperios, pero al final, o microamperios, pero al final, lógicamente, siempre va a estar oscilando entre mezcla rica y mezcla pobre. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan aquí, el punto está en valor positivo, ¿sí? Entonces, la corriente está en valor positivo. Cuando ustedes ven que los valores de corriente están en más hacia arriba, esto me indica que la mezcla, en este caso, es una mezcla pobre, ¿sí? Aquí, bueno, hay habido que corregir. Aquí salió pobre rica, pero es pobre, ¿sí? Es una mezcla pobre. Y esa mezcla pobre básicamente me indica una condición de empobrecimiento que puede ser cuando ustedes, por ejemplo, están acelerando y sueltan el pedal del acelerador. Eso se llama cutoff y básicamente cuando soltamos el pedal del acelerador lo que sucede es que dejamos de inyectar combustible. Como dejamos de inyectar combustible, estamos forzando el sistema para que nos genere una mezcla pobre. O puedo desconectar una manguera de vacío y forzo al sistema a tener mezcla pobre. Y lo que yo voy a evaluar al momento que hago el diagnóstico a través del equipo de diagnóstico, la data en el escáner, es justamente esto, ¿sí? Quiero ver cómo es el comportamiento de ambos sensores cuando yo genero una desaceleración o una mezcla pobre, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver, miren los valores. Sensor número 1, que es el sensor de banda ancha, aquí está con las siglas O2, que es oxígeno, ¿sí? Y aquí nos indica 1-1, que es, en este caso, sensor 1, bancada 1. Y acá abajo tengo el O2 S1-2, que dice bancada 1, sensor número 2, ¿sí? Cuando tenemos motores en B, cambia un poco la configuración. Ahí tenemos bancada 2, sensor 1, bancada 2, sensor 2. Pero aquí, básicamente, como es un motor en línea,
Es un motor cuatro cilindros de línea, entonces tengo 1.1 y 1.2 respectivamente, ¿sí? Si ustedes ven la gráfica en la parte de la zona amarilla, al final, ahí podemos ver que el comportamiento del sensor, cuando yo tengo una desaceleración, cuando suelto el pedal del acelerador, el valor en este caso subió a 2.4 miliamperios, valor positivo. Cuando tenemos un valor positivo de corriente en los sensores de oxígeno de banda ancha, eso me indica una mezcla pobre. ¿Corresponde a lo que debería dar? Sí, cuando yo desacelero, tengo una condición de mezcla pobre, ¿sí? ¿Y qué sucede en cambio acá abajo con el sensor número 2? El sensor número 2, que es un sensor convencional, ustedes van a encontrar un valor de 0.02 voltios. Eso está bien, porque al final, si ustedes ven la gráfica, el valor va a comenzar a bajar, porque yo estoy generando una desaceleración, estoy presentando una mezcla, en este caso pobre, y al final la data corresponde, ¿sí? Entonces, este paso de aquí que estamos viendo me permite evaluar en primera instancia cómo está funcionando el sensor 1 con respecto al sensor 2, si están haciendo lo que tienen que hacer en una aceleración y si están haciendo lo que tienen que hacer en una desaceleración. Entonces, esto me lleva a un diagnóstico en el cual los componentes probablemente no sean el problema, ¿sí? Perfecto, mi gente. ¿Qué les pareció esta partecita del análisis de la data de los sensores a través del equipo de diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo les pareció esta gráfica? Vamos a ver por acá, vamos con las preguntas. Y aquí me he quedado con el mensaje de Gabriel. Espero que se haya podido ver un poco bien la gráfica para analizar en este caso la data, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver por acá. Les comparto un poquito la data antes de pasar al tema de las preguntas. Y aquí, miren, básicamente, déjame ver. Aquí tenemos, ¿no? La gráfica de aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos valores negativos y valores, en este caso, de valor de alto de voltaje en aceleración en el sensor número 2. Y acá, lógicamente, en desaceleración tenemos valores positivos en corriente y valores bajos en voltaje, ¿sí? Perfecto. Ok, déjenme ver por aquí. Aquí creo que ya me perdí en los mensajes. Aquí estamos. Joel dice, ¿para qué sirve la resistencia de calibración que tienen los conectores de 6 cables y 5 cables? Entiendo que esa resistencia está justamente para poder compensar adecuadamente el equilibrio de voltaje de las celdas. Entendería que es eso, ¿sí? Tal vez habría que revisar un poquito más en detalle el funcionamiento de la resistencia de calibración, pero entendería que va por esa línea, ¿sí? Perfecto. Aquí nos indica Milton, justamente estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Es posible con el tester o el multímetro hacer el circuito? Se podría hacer, con mucho cuidado, poniendo en este caso en ser el dispositivo, sí se podría llegar a hacer la medición, ¿sí? Que es básicamente el mismo dato que genera el escáner, pero al final hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la medición y la prueba, ¿sí? Perfecto. Por acá igualmente gente de Venezuela, qué gusto. Por acá también gente desde Santa Bárbara, Chihuahua también presente. No se olviden de compartir, mi gente. En los vehículos híbridos dicen los sensores trabajan en milivoltios o cambian igual que un vehículo normal. Edwin, en un vehículo híbrido, el funcionamiento de la parte mecánica de motor es exactamente igual. Puedes tener sensores de banda ancha, sensores convencionales, no difiere realmente en nada. Sí, la parte híbrida es externa al tema de motor de combustión interna. Entonces, el motor de combustión interna es como cualquier motor común y corriente, ¿sí? Perfecto. Dice Joel, ¿qué día se editan estas clases en vivo? Todos los miércoles. Y también los jueves tenemos clases de mentalidad y negocios de automotrices con Felipe, que es también parte de ATT, ¿sí? Perfecto, por ahí nos están respondiendo. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, con el sensor MAP, ¿cómo indicaría que está tapado el convertidor o el catalizador debería ser? ¿Sí? Habría que analizarlo, Carlos. Se podría hacer un análisis porque el sensor MAP le podríamos hacer trabajar, en este caso, como un vacuómetro. Podría ser interesante. De hecho, creo que hicimos una clase de esto, donde analizamos un poco, creo que la clase se llamaba Utiliza tu sensor como vacuómetro. Es interesante el tema. Lo podríamos retomar en una siguiente clase para poder analizar, ¿sí? Perfecto. Claro, es que el tema de que tú tienes un vacuómetro, con un vacuómetro puedes determinar una condición de catalizador tapado. Es válido. Pero lógicamente tendrías que hacer una correspondencia entre la medición que te da el sensor con respecto a la lectura que tú deberías tener en el vacuómetro con respecto al catalizador tapado. Sí se podría llegar a hacer. Un tema muy interesante que lo podríamos analizar en otra sesión, ¿sí?
¿En qué carros vienen sensores de banda ancha? Eso hay básicamente que revisar. Los autos más modernos ya cambiaron la configuración y tienen sensores de banda ancha. Por ahí te puedes guiar en este caso, William. Muy bien. Perfecto, vamos a ver por acá. Por acá nuestro amigo, miren, dice, el Toyota Yaris tiene banda ancha y son de cuatro cables. Perfecto. Entonces ahí vamos a ver, revisar esa información en el tema de que nos indicaban de un Nissan y también de Toyota. Muy interesante. Miren, aprendemos. Yo no me he encontrado con sensores de banda ancha de 4, pero nuestros amigos, tal vez que tienen más experiencia en cada una de sus marcas, nos están confirmando. Sí, habría que ver cómo está la configuración de los cables. Es muy interesante ese tema. Perfecto. Aquí. Aquí nos dice nuestro amigo, dice saludos desde Chihuahua, dice, tenía un TA 2011, no arrancaba en frío, el escaneo arrojó sensores de oxígeno, pero creo no está, sería el problema. Alfredo, mira, si bien es cierto, puedes tener algunos códigos, en este caso de falla, hay que validar. Haz las pruebas que estamos analizando en este caso para poder forzar a los sensores a ver qué acontece y ver en este caso qué está aconteciendo en la fase, ¿sí? Perfecto. Por acá dicen, y aquí está bien interesante, miren, ¿cuál es el variamiento cuando anda bueno un sistema? Perfecto, vamos a revisar. Justamente vamos a pasar a esa parte, ¿ok? Entonces vamos por acá. Entonces miren, esta parte es interesante y bueno, ya vamos a ver un poquito el tema de fallas. Antes de entrar en el tema de catalizador, me quedo aquí. Antes de entrar al tema de catalizador, vamos a responder un poquito la pregunta de nuestro amigo, ¿sí? Si nosotros tenemos, en este caso, sensores convencionales, los sensores convencionales, el valor de voltaje siempre tiene que estar fluctuando. Si tú tienes un sensor que está fluctuando constantemente, hablamos del sensor número uno. Ya vamos a ver cuando entremos el tema de catalizador, cómo se evalúan los sensores o el catalizador y cuál es el comportamiento del sensor número dos. Es diferente. Pero si hablamos del sensor número uno, el que está antes del catalizador, sensor convencional siempre va a estar oscilando. Siempre va a estar todo el tiempo oscilando entre mezcla rica y mezcla pobre. Cuando el sensor se queda estanco o se queda lineal, quiere decir que el sensor ya no está trabajando y no está operando, ¿sí? En sensores de banda ancha, tú vas a ver que los valores, en este caso de corriente, van a estar oscilando entre valor positivo y valor negativo constantemente, en el orden de micro o miliamperios. Eso te indica que el sensor está trabajando bien. Y de hecho, cuando tú pones una condición específica de funcionamiento, puede ser en marcha mínima o rulantí, el sensor se queda lineal. Cuando el sensor se queda lineal, está trabajando o operando adecuadamente, ¿sí? Hay ciertas variaciones, pero se queda normalmente bastante lineal el sensor número uno, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver el tema. Déjenme ver aquí cómo puedo hacer para poder compartirles un poco el proceso. Vamos a hablar un poquito del proceso de medición o diagnóstico de los sensores. Para eso me voy a apalancar en información, en este caso técnica, para que ustedes puedan validar el tema, ¿sí? Pues miren, ¿cómo hacemos mediciones? Ya directamente hemos visto un poco el análisis de la parte de data, que ayuda mucho para el diagnóstico. Pero si yo quiero ir y hacer mediciones ya directamente en el sensor, ¿qué tengo que hacer? Primero, lógicamente, llevar el motor a temperatura de calentamiento, ¿sí? Verificar con la data que nosotros podemos ver a través del escáner. Y aquí, básicamente, yo me voy a encontrar con algunas verificaciones o mediciones, que es básicamente respondiendo un poco la pregunta que hizo nuestro amigo, ¿cuáles son los valores que debería dar? Y en relación a ese tema, hay que hacer básicamente una aceleración y desaceleración para poder hacerle funcionar y trabajar al sensor, ¿sí? Lógicamente que esta verificación o validación es con el equipo, al momento que yo hago la medición con el escáner, o puedo en este caso sacar un valor de corriente, pero es un poquito arriesgado, pero también se podría llegar a hacer si es que es el caso, ¿sí? Entonces, esta prueba hay que tener en cuenta que tiene que estar caliente el motor y el catalizador también. Entonces, todo el sistema tiene que estar caliente. Entonces, por eso se hace una prueba de ruta. Entonces, lo que hay que hacer es conducir el vehículo, ¿sí? Desacelerar y más que nada acelerar unas 3.000 revoluciones o más y luego hacer la desaceleración. ¿Qué va a suceder? En esa condición, el valor que debería presentar el sensor, ¿sí? En esa desaceleración es un valor de 0.25 miliamperios, ¿sí? O más. Entonces me está indicando que el sensor está trabajando adecuadamente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero ir a hacer mediciones, en este caso en el sensor, por ejemplo, si es que esta data o esta gráfica no me da como debería dar o no me da este valor, yo puedo hacer algunas mediciones o intervenciones, ¿sí?
Por ejemplo, puedo medir la resistencia del calefactor o del calentador. En este caso, aquí miren, tenemos un sensor que tiene 6 terminales. Voy a verificar la resistencia y debe estar para esta marca específica o para este sensor específico, porque esta información es de un vehículo que lo he tomado de una marca en particular. Puede variar en función de varios fabricantes. Puede haber una diferencia pequeña. Entonces, aquí me indica verificar valor de resistencia. Yo puedo verificar la valor de resistencia del calefactor, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo determinar si que tengo problemas de circuitos abiertos o cortocircuitos en las señales, ¿sí? Entonces, para eso, lógicamente, lo que voy a hacer es voy a medir entre los terminales que correspondan, ¿sí? Para ver si es que tenemos continuidad. Primero, verificar si es que hay continuidad entre la computadora y el sensor para ver si los cables no están abiertos. Es parte del proceso. Puedo verificar si es que hay cortocircuito. ¿Cómo verifico cortocircuito? Básicamente, para cada uno de los cables del sensor, verifico, en este caso, resistencia, lógicamente desconectando los elementos, ¿no? ¿Qué tanto negativo de batería, si es el caso? Verificar resistencia a negativo, ¿sí? Y también verificar resistencia si es que hay una fuente de alimentación. Entonces, yo voy a verificar que esté aislado el circuito o que no haya cortocircuito a positivo o negativo, respectivamente. ¿Qué más puedo verificar? Puedo verificar en este caso, bueno, aquí creo que ya estamos hablando del sensor, déjenme ver, del sensor de oxígeno convencional. Hasta aquí llegamos con el sensor, en este caso, de banda ancha. Entonces, miren, puedo hacer pruebas, en este caso, de resistencia, puedo hacer pruebas, en este caso, de continuidad, puedo verificar corto, positivo, negativo, y con eso yo puedo hacer validaciones y verificaciones en el componente, ¿sí? Pero la prueba, a través de la data o de los datos que me da el escáner, es necesario para poder validar si está funcionando correctamente el componente, ¿sí? Ahora, si vamos a verificar sensores convencionales, ¿sí? Específicamente este sensor que está en el luego del catalizador, ahí me puedo encontrar lo mismo, ¿no? Hago la validación y verifico, pero esta prueba en particular es para el sensor número 2, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí me indica que el valor debería estar en más o menos 0.6 voltios para poder determinar de que efectivamente está bien el sensor. Cuando se hace, en este caso, la desaceleración, el valor tiene que bajar a 0.3 o menos, ¿sí? Son pruebas que se pueden hacer para validar el funcionamiento del componente y luego yo puedo, lógicamente, verificar, miren, aquí tengo 4 cables, 2 cables son del calefactor, puedo verificar la resistencia del calefactor y puedo hacer lo mismo de verificar, en este caso, cortos a positivo, cortos de alimentación. Pero aquí, miren, el valor cambia, ¿no? Es de 2 a 50 ohmios. Entonces, esto hay que ver en cada información de cada fabricante en particular. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la parte interesante de esto. ¿Cómo yo puedo, en este caso, verificar el estado del catalizador? O ¿cómo es el comportamiento, en este caso, de los sensores ya en conjunto? ¿Sí? El sensor delantero, que es de banda ancha, y el sensor posterior, en este caso, que es convencional, ¿sí? A veces aparecen estos códigos. Puede ser un P0429, mal funcionamiento del catalizador. Cuando tenemos una falla en el catalizador que es detectada a través de los sensores, ¿sí? El valor que nosotros deberíamos tener en el segundo sensor, de manera lineal, es un valor de 0.6 voltios. Eso me indica que el catalizador está trabajando adecuadamente, ¿sí? Ahora, miren, hay una diferencia importante, ¿sí? Cuando analizamos un catalizador a través de la data que me da el sensor de oxígeno delantero, a través de la data que me da el sensor de oxígeno posterior, puede ser con gráficas, puede ser con valores. Si utilizo el equipo de diagnóstico, lógicamente voy a tener la opción de poder ver las gráficas, ¿no? Yo puedo graficar los datos del sensor número 1, que es el que está antes del catalizador, y el sensor número 2, ¿sí? Cuando yo tengo en un sistema convencional, cuando tengo sensor de oxígeno convencional adelante, sensor de oxígeno convencional atrás, lo que va a acontecer cuando tengo un buen catalizador, está en buen estado el catalizador, el valor va a estar en 0.6 voltios aproximadamente y la salida, como se puede ver en la línea roja, es lineal, ¿sí? Sí va a haber fluctuaciones, un poco de fluctuaciones, pero al final el valor es lineal. Entonces, el sensor número 1 convencional siempre va a fluctuar y el sensor número 2, si el catalizador está ok y está en buen funcionamiento, va a ser bastante plano, en el orden o en el rango de 0.6 voltios, ¿sí? Ahora, esta parte es interesante. ¿Qué sucede cuando un catalizador ya no funciona? Cuando un catalizador ya no funciona, la gráfica de entrada, el sensor de entrada o la gráfica así curvilínea o sinusoidal que se llama, es exactamente igual
en el sensor de entrada con respecto al sensor de salida. Cuando tienen ustedes estas dos gráficas similares, bueno, a veces son cuando el catalizador está muy deteriorado, son iguales, pero a veces son un poquito más bajas, pero ya se ve la ondulación. Si se ve ondulación importante en el sensor número 2, eso me quiere decir que prácticamente el catalizador ya no funciona. ¿Sí? Esto para sensores convencionales. Ahora, si yo tengo, como lo vimos en la clase del día de hoy, tengo un sensor de banda ancha adelante, ¿sí? Y tengo en este caso un sensor convencional atrás. Entonces, cambia un poco el comportamiento. Miren, en el sensor número 1, cuando está, en este caso, operando adecuadamente, ¿sí? Ahí podemos encontrarnos con valor tal vez de 0.25 amperios, un poco más. Pero la gráfica va a ser plana, ¿sí? Normalmente oscila un poco, pero es bastante plana. ¿Pero qué acontece con el sensor número 2? Cuando el catalizador está bien, el comportamiento es similar, ¿no? El sensor número 2 lo que va a tener es una curva plana o una gráfica. Bueno, le llamamos curva, pero al final es una línea recta. Va a ser muy la gráfica muy plana. Y el valor va a estar en el orden de 0.6 voltios aproximadamente, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta, a veces este valor baja cuando el motor o el catalizador no está tan caliente. Entonces, esta prueba hay que realizarla cuando el motor y catalizador están calientes, porque puede haber confusión ahí en ese proceso. ¿Y qué sucede cuando en este caso el catalizador ya no funciona? La señal de entrada va a ser plana, como normalmente se da, pero la señal de salida va a ser senoidal, como esta gráfica, como dientes de sierra. Mientras más deteriorado esté el catalizador, más grandes son las ondas, ¿sí? O la amplitud de la señal, si es que queremos llamarle un poco más técnico. Pero cuando el catalizador está deteriorándose y no está tan dañado, como se podría decir, va a encontrar ondas pequeñas. Pero a medida que el catalizador se va degradando o se va dañando, las ondas van a ser mucho más grandes, como se puede ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso me está indicando al final de que tenemos un catalizador, en este caso, en mal estado. ¿Sí? Entonces, miren, con la data yo puedo, en este caso, validar, puedo verificar y puedo hacer un análisis, en este caso, del catalizador. ¿Sí? Perfecto. Aquí nos dicen, ¿se puede colocar un sensor de oxígeno banda ancha que no sea original? Depende mucho de la marca. Algunas marcas son un poco susceptibles a, si no se utiliza el componente original, no funcionan bien. Pero en términos generales, si es de buena calidad, yo no creo que haya mucho problema. Pero hay que probar, ¿no? Por acá, aquí nos dicen, ¿qué función cumple el sensor cerca del catalizador de un Renault Logan? César, lo mismo que estamos hablando. Si es que el sensor es de oxígeno 1 y número 2, el 1 determina o monitorea la condición de mezcla rica y mezcla pobre para que la gestión electrónica del motor haga las compensaciones que tiene que hacer. Y el número 2 básicamente verifica la eficiencia del catalizador. ¿Sí? Perfecto. ¿Se puede desconectar el vacío para ver la respuesta? Sí, al momento que desconectamos el vacío, básicamente va a tener una condición de mezcla pobre. Puedes inyectar, desconectar un inyector también, pero al momento que desconectes el inyector probablemente te genere código de avería, ¿sí? Entonces, si quieres generar una mezcla rica, aceleración. Con eso vas a generar aceleración. ¿Por qué tiene que oscilar, en este caso, el sensor entre mezcla rica y mezcla pobre? Porque básicamente el motor nunca, al menos con sensores, en este caso oxígeno convencionales, nunca va a quedarse estanco en el valor de mezcla estequiométrica. Siempre va a haber correcciones de ajuste, de ancho de pulso, de combustible. Entonces, eso va a ser un juego constante entre la señal que da el sensor y la corrección que está haciendo la computadora para tratar de llegarlo o siempre a la mezcla estequiométrica. Pero básicamente es difícil, ¿no? Por acá nos dicen, en la gráfica, el sensor número 2 no debería estar oscilando tanto. Sí, el sensor número 2 normalmente es plano, sino que ahí estamos haciendo una condición de aceleración y desaceleración. En esas gráficas que les mostré, estábamos trabajando en aceleración, desaceleración. Entonces, sí, hay esa variación. Pero normalmente cuando haces la prueba, y es muy buena la pregunta, Joel, cuando tú haces una prueba de sensor de oxígeno número 1 y número 2, tienes que tener régimen estable. Si lo haces en marcha mínima, lo dejas en marcha mínima. Si lo haces en aceleración, mantienes la aceleración constante y vas a ver que los valores se ponen planos en el sensor 1 y en el sensor 2 en la configuración de banda ancha adelante y sensor convencional en la parte de posterior, ¿sí? Aquí nos dice Milton, ¿y cómo quedan los fuel clean? ¿Sí? En los sensores de banda ancha, igual. El ajuste de combustible a corto y largo plazo
funciona exactamente igual, no hay ninguna diferencia, funciona exactamente igual. Tal vez la capacidad de respuesta de los ajustes vaya a ser mucho más rápida por el accionamiento o funcionamiento de los sensores, pero de ahí es exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, ¿qué variación de amperaje se puede ver con el osciloscopio o solo con la data del equipo de diagnóstico? Si tú pones un osciloscopio, es que ahí el tema es, Henry, ¿cómo vas a hacer la medición? Si bien es cierto, tú podrías, a través de una grampa perimétrica, sacar la gráfica de corriente en el osciloscopio, podría tal vez ver la variación, pero lógicamente depende de la configuración que tengas de la grampa y si te mide los valores con la escala que tú verifiques en el osciloscopio. Hablando de banda ancha, si es que tienes un sensor de oxígeno convencional, sí, vas a ver en este caso los valores de voltaje sin problema. Pero con osciloscopio habría que ver, habría que probar a ver qué pasa, ¿no? Como yo conecto la grampa, lógicamente puede ser una grampa de la grampa de 65 amperios, la más pequeña, se podría decir. Pero habría que ver dentro del osciloscopio qué valores te da de configuración de amperaje para ver si llega a esos valores de micro o miliamperios para que se vea algo, ¿sí? Habría que hacer la prueba. Pero lo que sí es certero es que con los datos o la data del equipo diagnóstico, sí, vas a ver lo que mostramos en la sesión y se puede hacer el análisis sin problema, ¿sí? Perfecto, déjame ver por acá. Aquí nos dice Ricardo, dice, una pregunta, en el caso del SZ, en el escáner no oscila el sensor de oxígeno. Habría que ver por qué está aconteciendo eso, pero si tienes dudas, si es un sensor de oxígeno convencional, simplemente toma el multímetro, mide directamente en el sensor de oxígeno. Si está oscilando en el sensor o en la entrada a la computadora y no oscila en el escáner, ahí sí efectivamente algo está pasando con el equipo. Tal vez la data no la está capturando, algo puede pasar, no sé, pero si es que estás viendo que está oscilando con el multímetro o el tester, está funcionando bien el equipo, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta. Dice, ¿cómo identificamos un sensor de banda ancha en un diagrama eléctrico? Déjenme ver. Sí, déjenme ver si es que les puedo compartir. No tenía preparado el tema de este diagrama, pero aquí está. Sí, perfecto. Les respondemos rapidito la pregunta. Muchas preguntas, miren, interesantes, muy interesantes en la sesión del día de hoy. Eso es importante. Vamos a ver. Aquí tenemos. Sí, déjame quitarle el. Mira, si tú quieres revisar y analizar la data, aquí tenemos básicamente los dos sensores. ¿Sí? Ahí me equivoqué. Entonces, miren, sensor de oxígeno de aire combustible, sensor AF, te vas a dar cuenta por los terminales. Mira, aquí tienes básicamente cinco terminales. Y cuando tú revisas un sensor convencional, tiene este gráfico, este esquema. ¿Sí? Básicamente es la resistencia del sensor y el calefactor. Entonces ahí tú puedes ver que no hay a dónde confundirse. La una me indica el sensor convencional y la otra gráfica me indica, en este caso, este bloque me indica que es el sensor AF. Además de que viene marcado, ¿no? En el diagrama no es difícil. Aquí te indica sensor AF, esto es sensor de relación de aire combustible o banda ancha. Y el otro que dice HO2S es el sensor convencional. ¿Sí? Perfecto, excelente pregunta, muchas gracias. Aquí dice que el código 402, eficiencia de catalizador, puede generarse por un sensor 2 en mal estado. Sí podría ser. Ahora, ¿cómo verificas eso? Fácil. Tú puedes hacer las pruebas que hemos mencionado el día de hoy, forzar una aceleración para mezcla rica, forzar una desaceleración para mezcla pobre. Si ves que el sensor número 2 se sube a mezcla rica y mezcla pobre, respectivamente, está trabajando. Si no genera variación, lógicamente el problema podría ser el sensor. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver por acá. Dice, se puede ver con el escáner en gráfica y con el osciloscopio se puede graficar. Si es que es un sensor convencional, sí, si es que es un sensor de banda ancha, habría que probar. Es un poquito difícil por el tema de la escala del amperaje, que es en micro y miliamperios. ¿Sí? Perfecto, mi gente, vamos a ver por acá. Dice, ¿cómo puedo diferenciar los sensores sin el escáner con el diagrama eléctrico? Puede ser una buena. O sea, de hecho, es la manera más certera de identificarlos. Y la otra con el número de cables. Pero hay nuestros amigos también nos decían que en Nissan y en Toyota también hay sensores de banda ancha de 4 cables. Entonces ahí podría haber un poco de confusión. De mi experiencia no me he topado con sensores de 4 cables. No quiero decir que no haya. Sí, yo también aprendo en el proceso. Y al final voy a revisar un poquito los sensores de Toyota y de Nissan para ver cómo funciona esa configuración de 4 cables en sensores de banda ancha. Muy interesante. ¿Sí?
Perfecto. Vamos a ver por acá. Ok, ahí nos pueden escribir, me dice para llamarnos, nos pueden escribir al Messenger, ahí tenemos en contacto con el equipo. Si se elimina el sensor del banco 2, ¿tiene algún efecto en el rendimiento del motor? Podría afectar un poco. Al final, yo creo que el sensor, en este caso número 2, está orientado al tema del catalizador. Habría que ver. No descarto que tal vez podría influenciar un poco, pero no creería que genera un efecto muy significativo en el rendimiento de motor. Lo que sí vamos a tener es el check engine encendido, ¿no? Eso sí es algo de que va a pasar o va a pasar. ¿Cuál es el tiempo de oscilación? Muy buena pregunta, Ricardo. El tiempo de oscilación habría que medirlo. El tiempo de oscilación del sensor de oxígeno, ¿sí? No lo he hecho, no he tomado data en relación al tema de tiempo de oscilación, pero sería interesante analizar esos datos para ver qué hay, ¿no? Aquí dice nuestro amigo, dice Juanfra, dice, si el sensor de oxígeno 2, banco 1, no presenta actividad, el sensor de oxígeno 1, banco 1. A ver, vamos viendo. Banco, sensor 2, banco 1, sensor 1, banco 1. Perfecto. Si marca adecuadamente, puede corresponder a un catalizador tapado. Ahí, Juanfra, según lo que le estás indicando, si es que es un motor en B, estamos básicamente viendo los dos sensores delanteros, ¿sí? Entonces, ahí estás verificando sensor 2, banco 1, es el sensor de un lado, de una bancada, y el otro. Entonces, ahí estás básicamente verificando los dos sensores delanteros, ¿sí? El tema de que con los sensores puedas determinar una data de catalizador tapado baja su condición, no le veo muy viable. No descarto, pero no le veo muy viable, ¿sí? ¿Cómo funciona el Fuel Train? Nuestro amigo acá, Jaime, búscanos en las clases de Facebook o de YouTube, tenemos clases de Fuel Train donde analizamos a fondo este tema y lo explicamos muy, muy bien en detalle, ¿sí? Hoy no creo que nos dé mucho el tiempo para analizar el tema de Fuel Train, ya estamos a punto de cerrar la sesión del día de hoy, ¿sí? Perfecto, aquí yo creo que respondimos la respuesta de Vladi, ya hablamos de ese tema del diagrama y de los sensores. ¿Cuál es la vida de un sensor de oxígeno o depende de varios factores? Depende mucho de la calidad de combustible, depende mucho de las condiciones de manejo. Básicamente eso, no se puede determinar en kilometraje, depende de algunos factores, más que nada del combustible, ¿sí? Si tenemos combustible de bajo octanaje, a veces no se combustiona bien y pasa cierto combustible al catalizador y eso va, en este caso, generando problemas en el catalizador y también en los componentes, ¿no? Como tal, en los sensores. A ver, de aquí nos dice, bueno, esta pregunta dice, ¿me podrías guiar por la data que te da el escáner en miliamperios? Normalmente un valor de 0.25 miliamperios bajo una condición de aceleración está bien, ¿sí? Como lo indicamos hace un momento. Vamos a ver más preguntas por acá. Yo creo que estamos ya por cerrar, mi gente. Aquí dice nuestro amigo, dice, buenas noches, una pregunta con respecto a los sensores de circonio. Cuando el lazo no se cierra, ¿puede ser la causa del trabajo lento del sensor? Sí. Normalmente, cuando llega a temperatura de funcionamiento, el sensor comienza a trabajar. Y esta pregunta es interesante porque si el motor está frío, ¿no? O todavía no llega a temperatura de funcionamiento o no cierra el lazo. Lazo cerrado, ciclo cerrado es cuando el sensor manda la información a la computadora corrige el ancho de pulso en los inyectores y todo trabaja en conjunto. Eso es un lazo cerrado, ¿sí? O ciclo cerrado. Ahora, para que un sensor de circonio funcione, necesitamos más de 300 grados. Y también que el calefactor, mediante el ancho de pulso modulado, mantenga la temperatura constante para que funcione bien el sensor. En sensores de banda ancha, la temperatura de funcionamiento está a partir de los 700 a 900 grados. Entonces, el régimen de temperatura es mucho más grande. Eso también me acordé con esta pregunta. Y por eso también la importancia del diagnóstico, no solo del sensor, sino también de los calefactores. Es importante, ¿sí? Perfecto. Una falla del sensor de banda ancha puede hacer que no arranque el motor. Le veo un poquito difícil. El motor debería arrancar. Que se apague, también un poco difícil. No debería suceder eso. Podemos tener problemas de rendimiento de motor, que el vehículo tironee, se arranque, pero de que genere ese efecto, le veo un poquito difícil, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver por acá. Aquí tengo una pregunta de Mario. Dice, ¿me puedes guiar con la data de que da el escáner en miliamperios para determinar si es sensor convencional o banda ancha? Lógicamente, si es que tú tienes
dentro de la data que te da el equipo en sensor número 1, miliamperios, lógicamente ahí te vas por sensor de banda ancha. Si te da voltaje, es en este caso convencional, ¿sí? Ahí básicamente lo puedes diferenciar directamente con la data que te está dando el equipo. Si es que es un sensor convencional, probablemente no tengas valores de miliamperios, porque no da el sensor o no genera ese valor de voltaje, ¿sí? Aquí Carlos, miren, ya está yendo un poquito más adelante. Dice, si le engaño a la computadora y me da un valor de 0.6 para que no prenda el chip, ¿funcionará? Probablemente no, porque mira, al momento que tú haces aceleraciones o desaceleraciones, la señal del sensor número 2 va a balear. Entonces, la computadora va a estar indicando y va a estar revisando eso. Entonces, cuando ella vea que el uno varía y el otro no varía, entonces va a determinar el problema. O sea, desde ese punto de vista, va a estar difícil engañarle al computador, ¿sí? Dice, bueno, aquí nos está preguntando Héctor, dice, tengo un problema con Kia Rio, me sale un código de mezcla rica del sensor después del catalizador, sin embargo, los datos son normales. ¿Podría ser un problema de programación? Puede ser algún tema de calibración o programación, habría que revisar un poco y investigar un poquito más a fondo, ¿sí? ¿La clase va a estar disponible? Sí, Alfredo, va a estar disponible en la clase, como siempre, grabadas en Facebook, YouTube, para que ustedes la puedan revisar. Creo que ya nos dimos un poquito del tema. Dice, el sensor número 2 para mezcla isotérmica debe ser 0.45. Sí, la verdad es que está en ese orden, más o menos. Pero normalmente funciona con 0.6, ¿sí? Perfecto, mi gente. Mil gracias, mi gente. Creo que hemos respondido muchas preguntas en el transcurso, bastantes preguntas en el día de hoy. Déjenme ver, creo que me faltan algunas por acá. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por toda la asistencia, muchas preguntas, mucha interacción. Todos hemos aprendido del proceso. Por ahí nos quedan unas dudas de los sensores de banda ancha de 4 cables. Vamos a investigar y vamos a ver qué es, ¿sí? Perfecto, déjenme ver. ¿Cuál es la diferencia entre un normal? Esto ya lo respondimos igualmente, Luis, en la sesión de la clase de hoy. Si llegaste un poquito tarde, puedes revisar al inicio. Hicimos una verificación o distinción entre un sensor convencional y uno de banda ancha para poder entender mucho mejor. ¿El ancho de pulso se puede identificar con las gráficas del escáner? Sí, sí, Juan Francisco, sí se puede hacer. Tú puedes seleccionar los parámetros del ancho de pulso y puedes revisar justamente el comportamiento del ancho de pulso, en este caso con el escáner y también con el osciloscopio. Al momento que graficas la señal del inyector, también puedes verificar el tema de ancho de pulso sin problema, ¿sí? Por aquí llega tarde, tranquilo, se queda grabado. ¿Cómo saber que el sensor, después del catalizador, está en buen estado? Pruebas de aceleración y desaceleración. Si ves variación en mezcla rica y mezcla pobre en función de lo que está aconteciendo con respecto al sensor número 1, como lo vimos en la clase, vas a poder determinar si está trabajando bien el sensor. Si se queda estanco o no oscila, ahí tenemos algún problema en el componente, ¿sí? Por aquí dice, ¿por qué los sensores convencionales dan un salto de tensión para la aleación mezcla estequiométrica? Es por el funcionamiento o comportamiento del sensor. Esa es la razón por la cual se migró a sensores de banda ancha, porque tienen una curva mucho más lineal, así le llaman. Los sensores de banda ancha tienen una curva lineal, entonces toda la variación de amperaje se va detectando de manera lineal. En los sensores convencionales no es así, entonces solo se ven los picos y esa es la parte que a veces no genera, ¿sí? Perfecto, mi gente, creo que vamos a terminar, no voy a alcanzar a ver todos los mensajes, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Les agradezco, mi gente, un abrazo fuerte. Nos vemos el día de mañana con la charla de Felipe, temas de mentalidad, negocios de automotrices, la próxima semana conmigo. Vamos a hacer el precalentamiento del Gran Prix de Diagnóstico Electrónico Automotriz. Muy atento, mi gente, vamos a comenzar la siguiente semana. Y en unas semanas más vamos a tener el tema del Gran Prix para enseñar a mucha gente cómo dar esos primeros pasos en diagnóstico, pulir la estrategia y estar seguros al momento de hacer una medición, una verificación en la gestión electrónica, ¿sí? Así que arrancamos motores la próxima semana con precalentamiento de Grand Prix. Vamos a hacerlo en vivo todas las sesiones para poder responder sus inquietudes, dudas, preguntas, ayudar a la gente de una manera mucho más significativa. Y para las personas que están preguntando por técnicos 03, luego del Grand Prix van a quedar las puertas abiertas para que ustedes puedan acceder a técnico 03. Gente, un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Como siempre, para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes, aprendiendo con ustedes y creciendo en el tema de diagnóstico electrónico automotriz. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana.